Amigos, ¿qué tal estáis? Estoy otra vez por aquí con vosotros porque quería explicaros cómo va a afectar este tremendo eclipse a nivel mundial. Hay una diferencia bastante importante de un eclipse al otro, porque vemos que el anterior eclipse lunar del 25 de marzo de 2024, que aún está efectivo, tiene lugar en Libra, en oposición a Neptuno en Piscis. El señor de ese eclipse fue Venus, regente de Libra, lo cual por el sector financiero en Asia Oriental ya señalaría un breve episodio de euforia previo al previsible caída tanto de la burbuja inmobiliaria en la China como de la moneda y la deuda en Japón que se va a dar en el próximo eclipse. Por tanto, tenemos que el eclipse solar del 8 de abril va a tener lugar en Aries, coincidiendo con la conjunción de los dos maléficos, Marte y Saturno, en Piscis, que será exacta 2 días después, el día 10 de abril, en 14:40 grados de Piscis. Entonces aquí ya vemos que el señor de este eclipse es Marte, el regente de Aries, con muchísima mala leche por su cercanía con el otro maléfico. Será en efecto un momento de mucho dolor, porque además la parte del infortunio es el punto que dista tanto como de Marte de Saturno, lo que implica que cuando Marte y Saturno están en conjunción, la parte del infortunio está angular en conjunción con el ascendente, que independientemente de para qué localización terrestre se levante la carta, de ahí lo nefasto del eclipse, especialmente donde otro u otros maléficos estén próximos al ascendente. A este eclipse total se le llama el gran eclipse de América, porque será visible a lo largo de la línea que une Sinaloa en México con Terranova en Canadá, pasando por muchos de los estados, por ejemplo, México, Texas, Arkansas, Missouri, Kentucky, Indiana, Ohio, Michigan, Pensilvania, Nueva York, Ontario, hasta Quebec en Canadá. Si hemos de creer a los clásicos, serán esas regiones donde previsiblemente se haga notar con mayor evidencia su influjo. Eclipse solar total que está a punto de comenzar el 8 de abril en Aries. Eclipse particularmente nefasto que va a condicionar para peor el nuevo año astrológico. El previo eclipse lunar del 25 de marzo, sin ser bueno, vino preñado de falsas ilusiones para que los incautos se confíen y caigan sobre ellos con todo su rigor el eclipse solar del 8 de abril. No obstante, está en conjunción con Saturno, que aunque atemperado, su rigor no va a dejar de ser un maléfico, estando además en oposición a Lilith en 19 grados de Virgo. Esto quiere decir que para el sector financiero en Asia Oriental señalaría un breve episodio de euforia previo a la previsible caída tanto de la burbuja inmobiliaria en la China como de la moneda y la deuda en Japón. Para los bien informados leones que planeen deshacer posiciones en la bolsa, sería un buen momento para dejar que las gacelas entren a destiempo. ¿Por qué? Porque va a ser muy potente, de hecho va a durar 4 minutos y eso quiere decir que va a durar su influencia mucho más de los 6 meses de rigor. La influencia puede ir más allá del año, año y medio. Os voy a explicar cómo va a estar el mundo durante este año a nivel económico y de manera bélica de 2 maneras distintas. Primero, según el año en curso, desde el grado cero de Aries,
y también cómo van a afectar los eclipses de manera más fuerte a algunos países. Nos esperan entonces unos meses difíciles, pero en contra de lo que pudiera esperarse, dadas las oscuras expectativas actuales, no va a haber holocausto nuclear ni fin del mundo. Es de esperar entonces que, aunque sea in extremis, se acabe llegando a un acuerdo para desescalar y que la situación prebélica no pase a mayores. Ahora, en la carta levantada para los Estados Unidos, suenan tambores de guerra, sobre todo para la zona del Medio Oeste, Texas, Oklahoma, Nebraska y Dakota, con Plutón angular en la cúspide de la casa 4 en Acuario. Para la carta levantada para Austin, capital del estado de Texas, opuesta a la luna angular en el medio cielo en Leo, con Urano y Júpiter en la casa 7, opuestos a la parte del infortunio en la casa 1 en Escorpión. Parece ser que esa región será el núcleo de las protestas contra el establishment de Washington. Porque, como podéis ver en mi nuevo gráfico para la carta levantada para Washington, capital del país, Urano y Júpiter en el descendente en Tauro están en cuadratura con Marte angular en la cúspide de la casa 4 en Acuario, lo que señalan revueltas internas o conflictos en el exterior o ambos de manera simultánea. Ahora os subo cómo afecta el eclipse solar del 8 de abril en Missouri. Plutón justo en el descendente y el punto del eclipse en el medio cielo, cayendo en la localidad de Albany, Missouri, y por eso es la carta del eclipse para ese lugar la que voy a poner. Pero es toda la región del medio oeste de los Estados Unidos la que cuenta con parecidas configuraciones. Plutón angular en el descendente en Acuario, en oposición a la parte del infortunio en el ascendente en Leo, con el punto del eclipse y Mercurio en torno al medio cielo en Aries, lo que confirmaría el vaticinio a propósito del cero grado de Aries, donde también Plutón tenía protagonismo destacado, del que suenan tambores de guerra para esa región, que podría ser el núcleo de las protestas, como os dije, contra el establishment de Washington, o para darle la victoria a Donald Trump, o para levantarse si de alguna manera se trunca. Os subo ahora el gráfico de Nueva York y vemos que en la costa este, con el principal centro financiero en Nueva York, las señales son de crisis monetarias y o de deuda, con Lilith en la casa 2 y los dos maléficos en conjunción sobre la cúspide de la casa 8. No podía ser un desencadenante más maléfico. Júpiter y Urano en la casa 10 señalan un cambio en quien ostenta el poder. Voy a poner el gráfico del eclipse solar del día 8 de abril para Beijing, donde vemos que la China y estados y mares adyacentes será la nueva región conflictiva, no solo por las tensiones bélicas, sino porque todo apunta a que será el foco de la tan anunciada y esperada crisis financiera mundial, que comenzaría con el abandono definitivo del dólar y retirada de fondos en el extranjero para hacer frente a las consecuencias de la caída inmobiliaria. En la carta levantada para la capital de Beijing, Marte y Saturno están en la cúspide de la casa 2, junto con Neptuno en oposición a Lilith en la casa 8. No dejan lugar a dudas de que se anuncia crisis financiera, de la que es reflejo que en la carta levantada para Nueva York, principal centro financiero mundial, Lilith está en la casa 2, opuesta a Neptuno con Marte y Saturno en la cúspide de la casa 8. Urano y Júpiter en el fondo del cielo, lugar del territorio y los bienes raíces, indican al sector inmobiliario como detonante de la crisis, porque el punto del eclipse todavía en la casa 2
pero en conjunción a Mercurio retrógrado en la cúspide de la casa 3, señalan interrupción del comercio. No es una crisis pasajera, sino una convulsión profunda, porque Plutón en un grado 58 de Acuario está angular en el ascendente en conjunción con la parte del infortunio, posición que casualmente coincide con el ascendente y la luna en la carta natal de la República Popular China y con el medio cielo en la carta de la República de China de 1911, que sería la carta del régimen todavía vigente en Taiwán. Os vuelvo a dejar el eclipse solar del 8 de abril del 2024 para Tokio. Las señales de la caída para la moneda y la deuda de Japón son que el punto del eclipse está en la cúspide de la casa 2 y que los maléficos Marte y Saturno están angulares en la casa 1 cerca del ascendente y la parte del infortunio. Y Júpiter y Urano están en la casa 3, lugar del comercio, donde también Plutón, planeta de la plutocracia y las grandes fortunas, están en la cúspide de la casa 12, lo que sugiere fraudes y actividades muy poco transparentes. Bien, amigos, os voy dejando con todas estas noticias para que al menos no nos pillen de sorpresas. Esperemos que no afecte a nuestros bolsillos. Un abrazo enorme y hasta muy pronto.